Ave María Purísima. Hoy quiero hacer mención del Papa San Pablo VI, no para contarle su vida, sino para hacer referencia a un documento muy importante de su pontificado, la Constitución Apostólica, sobre la doctrina de las indulgencias. En dicho documento, el Papa Pablo VI, interesado en reafirmar la importancia de las indulgencias tanto para los vivos como para los difuntos, escribe: la doctrina del purgatorio sobradamente demuestra que las penas que hay que pagar o las reliquias del pecado que hay que purificar pueden permanecer y de hecho frecuentemente permanecen después de la remisión de la culpa, pues en el purgatorio se purifican después de la muerte las almas de los difuntos que hayan muerto verdaderamente arrepentidos en la caridad de Dios, sin haber satisfecho con dignos frutos de penitencia por las faltas cometidas o por las faltas de omisión. Después de hacer esta afirmación categórica sobre la doctrina del purgatorio, el Papa se pregunta: ¿existe alguna manera de ayudar a las almas a saldar la deuda contraída y a purificarse de estas reliquias de pecado? Entonces, encuentra la respuesta en el misterio de la comunión de los santos. Escribe: entre los fieles, ya hayan conseguido la patria celestial, ya expíen en el purgatorio sus faltas, o ya peregrinen todavía por la tierra, existe ciertamente un vínculo perenne de caridad y un abundante intercambio de todos los bienes, para que los pecadores arrepentidos sean llevados más rápidamente al disfrute completo de los bienes de la familia de Dios. Una vez que reafirma con toda la tradición de la Iglesia que existe el purgatorio y que nosotros en esta vida podemos ayudar a las almas que en él se purifican, señala el valor inmenso de las indulgencias ofrecidas por ellas. Dice así: el uso de las indulgencias, propagado poco a poco, fue un acontecimiento notable en la historia de la Iglesia, porque el unigénito Hijo de Dios adquirió un tesoro para la Iglesia militante, y este tesoro lo confió a Pedro, clavero del cielo, y a sus sucesores, sus vicarios en la tierra, para distribuirlo saludablemente a los fieles, y por motivos justos y razonables, para ser aplicado a la remisión total o parcial de la pena temporal debida por los pecados. Y continúa: esta remisión de la pena temporal debida por los pecados, perdonados ya en lo que se refiere a la culpa, fue designada con el nombre indulgencia. Esta indulgencia tiene algo de común con las demás formas instauradas para quitar las reliquias de los pecados, pero al mismo tiempo hay razones que la distinguen perfectamente. Pues en la indulgencia la Iglesia, empleando su potestad de administradora de la redención de Cristo, no solamente pide, sino que con autoridad concede, al fiel convenientemente dispuesto, el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos para la remisión de la pena temporal. El Papa Pablo VI se pregunta después: pero el tema de las indulgencias, ¿no es algo ya pasado, propio de una iglesia medieval y quedada en el tiempo? Y contesta con autoridad: la Iglesia enseña y ordena que el uso de las indulgencias ha de conservarse en la Iglesia como muy saludable para el pueblo cristiano y aprobado por la autoridad de los sacrosantos concilios, y condena con anatema a quienes afirmen que éstas son inútiles o que la Iglesia no tiene potestad para concederlas. En la descripción de este video les dejo el link al documento del Papa Pablo VI. Cualquier duda sobre el tema de las indulgencias, no duden en escribirla en los comentarios. Con este video queremos reafirmar la importancia y el valor de las indulgencias ofrecidas por nosotros mismos o por los difuntos, práctica que conserva su vigencia y que es de real utilidad para la santificación de las almas.